Miles de cacerolas han sonado al unísono de este a oeste de Venezuela en señal de protesta por lo que muchos consideran un nuevo fraude masivo electoral orquestado por la revolución bolivariana. Nicolás Maduro lo llama proeza. Hoy es martes 30 de julio y te pongo al día de lo que pasa en el mundo. GMT, un podcast de la agencia EFE. En el más puro estilo Nicolás Maduro, exultante, el proclamado mandatario reelecto denunciaba un intento de golpe de Estado de carácter fascista por los que cuestionan que él ganó las elecciones. La misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el imperio norteamericano que ensayan la misma operación fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela por encima de la Constitución a un presidente espurio utilizando la institucionalidad del país, la Asamblea Nacional. Pero los opositores piden que se entreguen todas las actas de todos los votos, algo que no se ha hecho en más del 50% de los centros electorales. Una transparencia que también exige buena parte de la comunidad internacional. Por lo pronto, 9 países latinoamericanos han pedido una reunión urgente de la OEA y una revisión completa de los resultados electorales por observadores independientes. Argentina, escucha al portavoz Manuel Adorni, está entre estos países. Argentina exige total transparencia del recuento de votos. No vamos a convalidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales, que por supuesto veedores que no sean títeres del régimen chavista. También Estados Unidos y la UE piden transparencia. En Madrid, varios miles de personas se concentraron en la Plaza de Colón por la libertad en Venezuela. Aseguran que el resultado electoral, escucha al coordinador de campaña de González Urrutia en España, José Antonio Vega. Quizá lo que puede sorprendernos, si cabe la expresión, es lo grotesco del robo mayúsculo que ayer realizó el régimen que ocupa el poder en Venezuela. Y del otro lado, no te sorprenderá que Rusia, Irán o China sí hayan reconocido y felicitado a Nicolás Maduro como vencedor. Lucha incesante contra el Park Fire, el incendio que ha quemado hasta el momento más de 15.000 hectáreas, convirtiéndose en el fuego más grande en lo que va de año en el condado de Butte de California. Y lo que es peor, no amaina y podría arder durante meses. También el oeste de Canadá sufre estos días intensos incendios forestales agravados por las altas temperaturas. El fuego está fuera de control y arrasa el Parque Nacional de Jasper en las Montañas Rocosas. Estamos en verano y hay que hablar de turismo de masas, que no solo afecta a los humanos, también a los animales. Casi 1.000 turistas visitan cada día la reserva de Masai Mara, y es su casa, no la nuestra. Lo asegura un tajante, Jackson Lu Seya, guía de safaris en Kenia, durante más de 25 años, investigador y experto en grandes felinos. Aquellos, como el guepardo, cuyo hábitat es la sabana africana, pero a los que el turismo de masas irresponsable puede costarles incluso la vida. Esto pasa porque el guepardo es un animal estrictamente diurno. Son muy activos durante el día. Así que si la gente se agolpa, no pueden cazar, no pueden alimentar a sus crías. No pueden ni siquiera ver si un gran depredador como un león viene, porque están rodeados de coches. De modo que Kenia ha comenzado a adoptar medidas contra la avalancha de turistas para proteger a los felinos, que también merecen una buena vida. Y ya me voy, pero antes te cuento que bajo el lema "No podemos dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata de personas", Naciones Unidas celebra hoy el Día Mundial contra esta lacra. Imposible mirar hacia otro lado. Hasta mañana. GMT, un podcast de la agencia EFE.